Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una edición más de El Blog de The Punisher en directo, recao, chutado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? ¡Felices! Porque hemos ganado la medalla de oro de la Olimpiada. Qué pena que no pudieron ganar las chicas, pero joder, menudo partidazo nos hemos pegado y menudos golazos. Señoras y señores, welcome a todos los que estáis hablando ya por aquí. Está Rescorsa, está hace multivac, está a 37 9 27, nos Artia y Raúl de Ponisier, ese no sé quién es. Y bueno, pues nada, aquí estáis hablando. ¿Qué contabais? Que que bueno, que no sabéis mucho del cacharro de hoy. Bueno, pues vamos a conocer más del cacharro de hoy, porque es bonito, la verdad es que es bonito. Es un cacharraco que salió en 1984, solo con 16K de memoria de Commodore, y no sonaba como el 64 porque no tenía el SID aún, el famoso SID. Se podía ampliar a 64 gas y era bonito, bonito, bonito. Imaginaos un Commodore 64, prácticamente igual, pero negro. Mirad, a ver si vamos a poder enseñarlo. Mirad, nos vamos ya. Pantalla de transmisión. Ahí está. Mirad. E3. Solo que esta la tengo un poco grande. Ahí. ¿Qué os parece? Es bonito, ¿eh? Bonito con ganas es. Me gusta más que el C64. ¿Qué queréis que os diga? Es... El negro le hace bien. El negro le hace bien a cualquier cosa, diría yo. ¿Verdad? Yo digo que sí. Este, señores, era el Commodore 16 o C16 para los amigos que les gustaba la CES y esas cosas. Como os decía, salió en 1984. Eso es el Opera arrancando. El negro le hace bien como Vinicio al Madrid, ¿sí? Puede ser buena comparación. Buena comparación, sí, señores. Bueno, más datitos. Salió hace 40 años, en 1984. O sea que se celebra el 40 aniversario. Duró un año nada más en las calles y ¿por qué no veo el chat? Ah, porque lo he bajado aquí. Duró un año, se vendieron 1.200.000 unidades, que no es poco, y su precio era, bueno, relativamente asequible, $99. Lo que serían ahora $290, más o menos. Este se vendía porque intentaba ser la competencia de los ordenadores de la época de Timex Corporation, de Mattel y de Texas Instruments. Más barato que el Big 20, aunque el Big 20 se podía expandir más. Yo aquí, traduciendo en directo de la Wikipedia, os cuento. Descripción, bueno, ya sabemos, era más o menos igual, pero tenía una tecla de escape. Luego tuvo un segundo modelo, que fue el Commodore 116,
que bueno, no sé, no sé qué decir del 116. No sé qué decir. A ver qué me decís vosotros. Mirad, este es el 116. Más Pro, ¿verdad? Pero básicamente era lo mismo. ¿Sabéis qué parecía? Mi Spectrum, cuando le ponía el teclado multifunción ese de Investronica, o de Indes, perdón, de Indescom. El Commodore PET también estaba por ahí, ese es más viejo. El Commodore PET lo vamos a sacar otro día. Pero el Commodore PET en realidad, los gráficos, le pasa como poner juego del Z80, que pondremos, el ZX81, que todos los gráficos del Commodore PET son en ASCII. De hecho, sabéis que hay una corriente de hacer videojuegos ahora que se llama PETSTI, y bueno, viene de ahí. Y bueno, pues dicho y hecho, vamos allá. A ver por aquí, ¿dónde se vendió? Se vendió en Estados Unidos, se vendió en México, en el bloque de Europa del Este, empezando por lo más importante, en Hungría, y luego en México también, básicamente. Tenía una resolución de 300x200 con dos colores en bloques de 8 píxeles. Y multicolor, 4 colores por bloc. Y bueno, ese era más o menos. No hay aquí características de audio. No, no hay características de audio. Oh, qué impropio. Eso que no esté. Tenía salida de cassette y de ROM. Y más adelante se le pudo incorporar su unidad de disco, que era la misma que la del Commodore 64, la infame 1541, que bueno, era un poco lentita la señorita. Luego estaba, a ver, dejadme, ¿en qué estaba basado? Ah, no, claro, ese era un Commodore. Luego hay esas versiones especiales de ordenadores de Commodore hechas para Argentina, pero que eran las Dream, pero parece que Educador 64, Dios mío, qué cosas raras había para Commodore 64. Bueno, pero eso, de eso no va el programa de hoy. Sí, hay unos clones de Atari, de Commodore, unas cosas rarísimas por aquí. Ni os lo imaginaréis. Bueno, voy a ver si, esperad, si a los favoritos les puedo agregar aquí mi el año, para que no enseñemos las cosas. Bueno, vamos, como siempre, primero a lo más simplón. La lista de juegos la he sacado esta vez de una manera muy curiosa. Me he ido a varios foros donde hablaban del Commodore 16 y de lo que se acordaban de él. Y la lista de los juegos a los que la gente más jugaba y se acordaban más. A lo mejor no serán los más buenos, pero desde luego son los que más memoria tiene la gente de ellos, así que bueno, esperemos que os gusten. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Yo no tengo mucha idea tampoco, los he probado lo justito para saber que funcionaban. Así que vamos con el primero, que es de 1984, lanzado directamente por Commodore. Esto se llama Exorcist. Anda que yo presento como si estuviera presentando un disco. Presento como si estuviera presentando un disco, ¿sabes? Fijaos.
super músicas, ¿eh? Tengo, mira qué emulación más bonita de monitor. Uy. Muy buenas, Albert Canon, hombre. Eso me pasa por mirar. Joder. ¡Dejadme vivir! Ahora. Una pantalla, aunque no lo parezca. ¿Por qué me tienen que hacer empezar? ¡Qué mala gente! Venga, ahora me matan ya. Lanzado por Commodore. Fire Ant. La hormiga de fuego. Que de paso se corresponde con una hormiga de verdad. Dejarías ese audio por... Mira qué filtro más bonito tengo. Hasta tiene la interferencia a la pantalla. ¿Qué os parece? Además de la curvatura. De hecho, es joystick. Esperad. Thank you.
¿Qué es eso? ¿Qué está bajando por ahí? ¿Un ascensor? La llave. Allá puedo coger la otra, ahí está. ¡Viene a por mí! ¡Ah, no! ¡Qué suerte! Que tiene una trayectoria fija. Entonces, es más fácil este. Venga, que llego. ¡Uop! Tranquis. El Big 20 yo creo que lo tenéis preconcebido. Yo estuve mirando también juegos de Big 20 y... tienen bastante mejor pinta estos en líneas generales. De Big Naranja. Ya te vale, Canon. Venga, ¿tú por dónde tiras? No está mal este, sencillito. ¿Dónde vas? Carabajo, ¿dónde vas? Ah, tengo llave. Ya me he visto. Venga, siguiente. Esto es el Jack Attack. Otro juego más de Commodore. Evidentemente con el lanzamiento del cacharro Commodore, bueno, lo mismo que hizo Sinclair o hizo Amstrad en su momento, cuando se lanzó el aparatejo, fue tener una batería de juegos preparada. Muchos de estos iban en el pack de regalo. Este, por ejemplo, es uno, Jack Attack. Este es una especie de no es juego, puzzle, pero por ahí. ¡Ah! Exacto, la 800 del Spectrum, ¿os acordáis de la 800 del Spectrum? ¡Ay! Antes he logrado matar uno y todo. Este es bastante original, ¿eh? Jodido. Como sea, pero hay que caerle con... Hay que caerles desde arriba a los Pac-Mans estos. Concérrete aquí también. Bueno, este... ya veréis. Todo el mundo dice que esta versión del Scramble, del famoso Scramble, llamada Scramble en este caso, pero con K, es mucho mejor que la versión que había para Commodore 64. Así que, bueno, vamos a ver si tienen razón. Uy. En italiano. Ah, bueno.
Había una Load and Run de Big 20 y hay bastantes juegos que no se han podido rescatar en otra versión distinta que no fuera lo de la Load and Run correspondiente. ¡Buenas, Gowain! Bueno, oye, no está mal, Linda época cuando se podían copiar los juegos a destajo, dice Rescorsa. Sí, ¿verdad? Me mola, está muy bien. Oye, que son 16K, chicos. 16K nada más. Penetrator a lo mejor ya desde el nombre. Buenas, Fanjas, ¿qué tal? ¿Qué pasaba si metías un juego de cassette en una cadena de música y le das al play? Que te explotaba los tímpanos. Ahí está Chesaes haciendo eso tan poco común en el canal, que es suscribirse. Gracias, macho. ¿Por qué siempre me trago el mismo cohete? Bueno, venga, al siguiente. Ya quedó demostrado que estaba bastante bien. Este qué mala pinta tiene. Pero oye, si la gente se acuerda de él, vamos a ver a Atlantis. Oye, me gusta cómo se mueve. Es que es esto, un jumping jack al revés. Oye, qué bonitos los gráficos. Si tengo un buzo. A ese no había que matarle. ¿A quién le mato? ¿Y a este? Narizotas. Al tiburón obvio que sí, ¿no? ¿Y ahora? ¿Qué es esto? Tengo que limpiar de tiburones la pantalla. Un buzo de esos que caen en caída libre. Y digo yo que el fulano ese que pasa caminando tranquilamente. No, eso tampoco tengo que matar. Bueno, Raúl, solo tiburones, he dicho. Es que no sé si soy inocente o no. Ese tiburón me parece sacado de la película esa
de Will and Me, que eran pescados. A ver, ¿cuántos más me quedan por aquí? Tengo que hacer algo con el Atlante. A ver. Es que son tiburones de la Atlántida. El señor ese que se pasea, a lo mejor tengo que cogerlo o algo. No sé, darle un abrazo fraternal desde la de un fulano terrestre. Solo tiburones chiquitos. Este tiburón que viene de Bonanza. Mejor el jefe de los tiburones. Don Tiburón. ¿A qué le va bien esa música a los tiburones? No, el humano no es jefe porque si lo mato, me matan. Así que vamos a intentar tocarlo. ¡Joder! Última partida. Me recuerda a Manny Miner, si no sé, algo, ¿verdad? Es el caminar que tienen. Si ese no lo tengo que matar a la cosa esa redonda, a lo mejor también tengo que hacer algo con ella. ¡Cosa redonda! ¡Cosa redonda! ¡No se vaya todavía! ¡Espéreme, por favor! Soy Nemesio, el buzo. ¡Espéreme, espéreme! Señor Redondo, Redondo de pavo. Ya vienen los tibus. Espéreme que ya vengo. Quiero tocarle. Y ahí por abajo está el otro. Que decididamente es un aislante, porque va como Pedro por su casa. No le afecta nada. Mientras no se me acabe el oxígeno. Venga, venga, venga. ¡Ah! A ese señor no le afecta nada. Voy a por el señor. Me marca distinto el señor en el radar, no, es todo azul. Todito azul. ¡Ay! Hombre, me da aire. ¡Ah, es un pez globo! Me he quedado con el chiste. Ahora por el señor. ¡Hombre!
Por lo menos hemos pasado un nivel. Ahora que me maten ya feliz de la vida. ¿Por qué Lagartona no te deja publicar? ¡Canon! Por favor, ahora la ostra, ¿no? Digo yo. Dios mío, con el bot. Ese era Neptuno. El otro día ese llevaba varios. El otro día en ¿os acordáis del programa de Amiga? Bueno, estaba poniendo la descripción y los tags y no me dejaba. No me dejaba poner PD por dominio público. Decía que era ofensivo. ¿Me podéis decir en qué planeta o galaxia las letras PD pueden ser ofensivas? ¿Se os ocurre dónde puede ser ofensivo PD? Yo es que alucinaba, digo, ¿qué? No, no estamos preparados para este mundo de hoy, de verdad. No sé, PD. Esto se llama Berks. Es la tercera parte. Le gustó tanto que hicieron tres. Y no, evidentemente no tenía que tocar eso. Parece un Berser. Sí. Joder, solo que en versión jodida. Por detrás. Hoy es más. Pues no me he hecho nada. En los tags no les gusta. En el tag no le gusta. Ahí no tiene ningún problema, ¿no queréis? Me cierran el canal ahora. No, no en YouTube, no aquí. En Twitch al poner la descripción del vídeo. Intuyo que tengo que romper ahí y coger la llave. Mientras hago otras cosas, como frenar a estos desgraciados. ¡Eh! Oye, pues no es tan mal este. Jodido. Pero no es tan mal. Me voy a la otra pantalla. Porque sí. Thank you.
esta es mía. ¡Ay! Sonido completamente Atari 2600, ¿eh? Venga, señores, siguiente. Hombre, este es un viejo conocido, por lo menos del Commodore 64. Es el Blagger. Nosotros, yo creo que solo jugamos al Son of Blagger. Y bueno, pues sí, existe un Blagger, que es esto, que es un clon del Manic Miner, básicamente. Mira, es tan igual el tan igual el cabroncete. Que un poco más y hace las pantallas iguales. Quedan dos pantallas. O sea, perdón, dos llaves. ¡Hala! Ahora para arriba. Sí, siempre el nombre, el creador en la pantalla exacto, para que quede bien claro todo. Venga, uno de motacas de Mastertronic. Seguimos en el 85. Joyoisti. Eso de ahí se supone que es una bici. Bueno, por lo menos el scroll es bueno. ¡Oh, cielos! Muy duro, serie barata. Y la gente defendía esto. Dios mío, ¿cómo puede ser que defendieran esto? ¡Qué felices éramos con el Spectrum y no lo sabíamos, tíos! Duro y jodido. Por supuesto, como no iba a ser menos, el Spectrum tenía Horacio, Amstrad tenía Roland, y ¿sabéis a quién tenía el Commodore 16? A Cuthbert. ¡Cuthbert! ¡Cuthbert! ¡Cuthbert!
que también copiaba juegos. Cuthbert Enter the Tombs of Doom. A ver el nombre de este. Cuthbert Enters the Tombs of Doom Floppy Robbie. Pues parece que este Cuthbert es como Roland. Venga, descomprime, descomprime, descomprímete, tú que sabes. La tecla, vamos a encontrar la tecla. No, esta es la de pausa. ¡Yeje! ¿Cómo despauso? Joder. ¿Cómo despauso? Tu madre y la del toro. Se me dejó el PC Fútbol 8. PC Fútbol 8, nuestro juego de cabecera. Que ya os habéis descargado la bestia de matamarcianos de Konami que regalan en Epic. Buena JR y... Y había buenos jueguecillos por ahí también. Pues JM, descárgalo porque es el All Guns Blazings. Nada más y nada menos, el que Konami acaba de lanzar en PlayStation 5. Que ahora están regalando estos zumbaos. ¿Y qué más tenemos por ahí? Tenemos, no sé, hay ofertas muy interesantes en GOG. Yo me he pillado el Street of Rage y el Street of Rage 4 y otro de hostias que estaban por 2 euros por ahí. El Final Vendetta y el Street of Rage 4. Y eso con el pack que me compré el otro día con todas las River City Girls y tal, tengo juegos de hostias para dar y vender. A ver si veo las teclas. Desde luego la P no tengo que pulsarla. Space dispara. Por lo menos ya tengo para darle al que venga. Uy, esto es una copia del Tutankamón. Ahí está, OP. ¿Y quién será que sube? ¿Cuá? No, LN. Menudas teclas, LN. No, cuano. Me paro aquí. Con el riesgo que eso supone. Uy, ya no. Mucho juego físico actualmente. No. Mira, de PC. Tengo bastante cosas, pero así sin caja. Sin caja ni nada, lo gorrindongo. Tened en cuenta que yo me tuve que trasladar de país y pagaba por peso, entonces fuera cajas. Lo cedé y los manuales de instrucciones. Otra vez le he dado la P. Bueno, más o menos, nos hacemos la idea de lo que es esto. Luego muchas cosas traje en archivadores y... ¿Qué queréis que os diga? Juego físico. Como os digo, juego físico sí. En estado de tener una estantería, ni uno solo. Las pocas cosas que tengo de estantería han sido compradas... han sido compradas posteriormente. Parece que era mejor el chat que el otro día. ¿El otro día va mal el chat? Hombre,
Cuthbert in Space. Pero este funciona con joystick. Ah, ya sé por qué no me funcionaba el joystick antes. Porque había hecho un swap de puerto. Ahí está. A ver a qué os suena este. Hoy va peor esta Canon. Decía que están mudos porque están mudos. Claro, hoy hablan. ¿Os suena de algo esto? No, pues Alberto, es el jetpack de Ultimate alias Rare, copiado con un descaro que me sonroja. Solo que ni un... Yo no sé qué es. La nave está parada en algún sitio donde había unos gamberros y la han pintado toda, porque... ¡Toma! ¡Tres de un solo tiro! Eso mola. Me parece que llevo al turco del tiro al... la olimpiada. A ver. A ver qué pasa cuando tenga esto cargado. Y ahora... JRI viene muy poquito y se va enseguida. ¿No será? ¿Eres chica? Porque es lo único que me explica. Phaeton Gage Hyperdrive. Ah, ¿por qué? Venir, ver esto y largarse aterrorizado, ¿eh? Lo que le ha pasado a cuánta chica ha aparecido por este canal. Red Alert. Red Alert. Detonation expected en 47-46. No me jodas que tengo que esperarme a 47. A ver. Coordenada del shuttle. Mothership. Ah, espera. Tengo que... Vamos a poner las coordenadas. 50 y... No, 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 no. ¡Eh! ¿Dónde vas tú? Joder, cómo cuesta poner un número aquí. Ahora tengo manquismo numeral también. La, 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 la. La, 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 la. 57... A ver, tío. ¡Oh! Aún puedo. Ánimo que aún puedo. Intentad hacerlo con el analógico. Y ahora que enter. Space. ¡No entiendo nada! Bueno, siguientito. Otro Cuthbert, pero ¿eh? ¿In the cooler? ¿En la nevera? ¿O en el ventilador? ¿Quién sabe? Ya, el primo del Bomberman. Atención. Y con llave, la llave que no falte. La bomba suena a control remoto.
Ya no tengo más. La 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 la. ¿Será que tengo que recoger eso que parece? Sí, ¿verdad? Son faltos de emoción. Yo no quiero decir que me parece eso redondo, pero seguro que más de uno lo ha pensado. Dice, yo siempre llevaba uno de esos en el bolsillo, por si acaso me hacía falta las noches que me iba de discoteca. Ahí está. Yo no lo he dicho. Es que miradlo, por Dios. Ay, qué sosez. Bueno, ahora las cosas cambian. Todo y que nos quedan muchos juegos de ese estilo, como los que acabamos de ver ahora. Pero, fijaos en esto. Y viene de la mano de Ocean. Y es el juego anterior, creo, o bueno, por ahí de la época, es un Decathlon especial para Commodore C16. Pero básicamente es el Decathlon. Pero ya veréis, comparad con lo otro, ¿eh? Con lo que habéis visto hasta ahora. Este es un recrack del 2020. Buenas noches, Luis. Bienvenidos al Daily Thompson's Star Events. Sí, pero tiene buen sonido, pero no llega a ser un, no es un synth. Hay una diferencia abismal con el synth. ¿Pantallota?
¿Qué tenéis que decir de este, eh? No os preocupéis, lo tengo pokeado. Así que voy a pasar siempre. Comparado con todo, es años luz de todo lo que hemos visto hasta ahora. Oye, ¿en qué prueba estoy yo? ¡Ah! Joder, en 500 metros. Igual voy a clasificarme. Ánimo, Raúl. Mírate. La chulería máxima. Pero solo porque lo tengo pokeado, que si no. ¡Qué coñazo que es esa música previa, Claro que conocemos el mechero. Pero eso es para la máquina del Hyper Sports. Para casa no vale tanto. Tiene que ser con botones llama. Es bonito, no sé qué pintan palmeras detrás. Pero bueno, porque esto realmente no es un juego de Olimpiadas. Pulsador de tragaperras. Dios mío, no había leído, Luis. ¡Qué bárbaro! Aquí están todas las de correr. 100 metros sprint. Yo no recuerdo tantas pruebas de correr en el decatlón. Madre mía. ¡Qué pesa es! Bueno, yo creo que no sé si estaba en un loop provocado por el poke o algo así. Pero yo estaba hecho polvo ya. Pero estaba bien, molón. Había que ver qué había en el segundo. La segunda carga. Esto de aquí se llama Dark Tower y hay. Creo que se viene otro Manning Miner. Exactamente, otro Manning Miner. ¿Qué es eso? ¿Un huevo que camina o qué? Bueno, suave se mueve. Gráficos más engendrosos.
No, tampoco. Bueno. El típico, el típico. Mucho igual, sí, como los churretes. Joder, me gustó esa pantalla, hija de su madre. ¿Y aquí cómo paso? Ni la gota dinámica, oiga. Bueno, en este pase por lo menos se molestaron en hacer las pantallas bastante variaditas. Venga, algo de coches. ¿Qué os parece? Fórmula One Simulator. A ver cuánto tiene de Fórmula One. O de Simulator. ¡Oh! Vamos a ver, quiero jugar a esto. A ver, ¿cómo? Madre mía, el volante. ¿Qué le pasa a esto? ¿Por qué se va tanto? Espera, 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 ¿qué? Dios mío, esperad, esperad, que el volante se controla como un volante de verdad. O sea, tengo que darle varias vueltas para que se vaya a mi lado. Fijaos en el... Ni en el Gran Turismo, oiga. Bueno, oye, pero tiene su gracia. Ahora voy dando unos tumbos. ¿Qué pa' qué? ¿Ya está? No tiene fase, no tiene nada esto. Es así. Es una sola vuelta. Un solo escenario. Ahí, 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 no. No he hecho nada. Ahí. Ahí viene la emoción de la carrera. Sí, en el test drive era una cosa así, tienes razón. ¡Hombre! ¡Ya soy famoso! ¡Vienen a hacerme spam! ¡Yupi! Espera que ahora voy por él. ¿Cómo hago?
Adiós, bot. Ya está. Pobre Gaby, siempre boteaba. Bueno, oye, este una vez hecho, una vez visto lo del control, tenía su gracia. Aquí tenemos una conversión de recreativa. ¡Hell yeah! Pero no os esperéis el on run. No sé si alguien alguna vez jugó a esto. Esta es la versión muy lenta. El original creo que se llama Time Bomb. La música me jode el juego. La música jode el juego porque corta. Me cuesta muchísimo moverme. Ahí tenéis. Bien, no estaba mal, no estaba mal. Este estaba jugando por ahí, todo el mundo dice que es uno de los mejores juegos que tiene este cacharro. Bueno, tiene su gracia. Se llama Rescue from Cylon. Y sí, carga en cinta. No os voy a torturar con el ruido de la cinta. Ahí. Lo sufro yo nada más. Por suerte los juegos, al ser de 16K, no cargan rápido, o sea, no cargan lentos, cargan bien. Bien, no hay ninguno que tarde mucho en cargar. Y este debe tener una especie turbo.
Venga. Ahí está. Está un poco atrás, pero con un dirigible, porque vas tan rápido. Sí, jodido de controlar. ¡Ah! ¿Quién me ha matado? ¡Una sola vida! Anda que te den. Esperad, esperad. El control sensitivity es lo que tengo que bajar. Ahí. Dos. Ahí, mucho mejor. Está puesto a toda leche. También echa la inercia del globo, ¿eh? Del dirigible. Como decía mi hija de pequeña, el digerible. Ese de ahí abajo que me lo dejo para el último. Tiene una pinta chungo. Entra en un loop. Oye, no está mal. No está mal para nada. Este parece bonito. Vamos a ver. Un juego de hombre, de viejos conocidos. Gremlin. Gremlin Graphics. Hay unos en que el joystick está en el puerto 1 y otro que funciona con el joystick en el puerto 2. La gente diría pum, 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 pum. Y este con el puerto ninguno. Otro genérico, pero por lo menos bonito. Aquí tocando botones. A ver si alguno me mueve al galante caballero. No tiene efectos, pero para mí que los he apagado desde el menú. No, no pasa nada, ¿eh? Descansar un poquitito los oídos. Parecen las tres luces de Glaurung Mercadoniense. ¿No recuerda al Underworld de Ultimate? A mí me recuerda muchísimo.
Ah, es que eso. Esos son botarates. O sea, de los que votando llegas más alto. Bueno, sí, no está mal. No está mal, ¿para qué decir lo contrario? No mareo el salto. Sí. Esto de aquí se llama Time Slip. A ver. ¡Oh! ¡Oh! ¿Y dónde estoy yo? Ah, ahí arriba. Espera, espera, espera. ¿Qué es esto? Cuerno, puedo empezar en cualquier. ¡Oh! ¡Esto es original! ¡Esto mola! Ahora. Me mola el concepto. ¿Cómo paso de uno a otro? Cuando él decide. Ahí está. Plataformio. Nombre, a ver. Me gusta la idea, me gusta mucho. Pero es jodido, jodidísimo. ¿Qué me ha matado ahí? Lo jugaste, Rescorsa. Es muy buena la idea, pero madre mía. Todo el píxel y encima ahí pequeñito. Volvemos a probar el de arriba. Hasta que se termine el tiempo. A mí que es el más jodido, el de en medio. Te mueres con todo.
El Flappy Bird es un juego de niños al lado de esto. Bueno, bueno, ya ha avanzado suficiente. Este lo tenía en Spectrum. Oye, me molaba, era un juego muy rápido, muy sencillo, pero de esos que mola jugar. Era de serie barata de Creative Sparks. Esta serie barata se llama Sparklers. Y os voy a sacar el ruido de la cinta. Que no tenéis por qué soportar. Y le voy a abrir a Doña Tiffany la puerta. Venga, carga. Oh, Dios mío, cielo santo. Mira. Hola, soy la líder de los rebeldes. Ayúdame, Obi-Wan. Solo eres mi última esperanza. Ay, Dios mío, qué mal estoy de la cabeza. Estoy mal. Estoy mal, mira. Venga, carga ya. Carga ya. Por amor de Dios, carga ya. Carga ya, carga ya, que solo son 16K. Vine por el retro, me quedé por las voces. ¡Qué interesante, Chesaes! ¡Muy interesante! Y es que creo que tengo espíritu de doblaje. Bueno, de radio ya sabéis que sí. Pero... ¿dónde estará la princesa? Guardada en una cajita mientras carga la cintita. La madre que parió el emulador. No puede tener un turbo. Estamos sufriendo. ¡Que lleva 3 minutos! Y ni siquiera tiene un contador de lo que le queda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Cinta, cinta, cíntala, cíntala. Y la verdad es que no vale tanto la pena el juego. Hay 15 espectadores ahora mismo escuchando a un señor mayor que juega tirando a mal hacer voces. Saluda a todos. ¡Bien! No, no, no. Que sigo escuchando la cinta. Este está cargando. Pero fijo. Está cargando la cinta. La cinta está cargando. A ver, no lo tendré en PRG y estoy haciendo aquí el gilipollín. A ver. Tower of Evil, Tower of Evil, Tower of Evil. No.
No lo... Bueno, no hago tanto el ridículo. ¡Venga, tú puedes! ¡Joder! ¿Cómo vas a retear una... Mira, espera, que tengo el disfraz. Ahí. Yo mientras tanto escuchando... Y ahí lo que me falta... Mirad, Star Wars de bajo presupuesto. Por cierto, oye, paso de este juego. Paso ya. 6 minutos. Cago en la leche, que tienes 16K. No me jodas. No me jodas, man, por favor. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. Otro PRG, vamos a ponernos bien esto. La guerra de las manquidades, sí. Presentando a Super Strawberry. Y el cambio de puerto de joystick. Aquí un TikTok. Esas notas. Bueno, ¿sabéis qué? No, porque voy a tener que comprarme un aparato, la sordera después de este programa. Algunos sonidos son demasiado agudos para mi pobre oído de locutor radiofónico. No está mal, es una copia del Mr. Du. Pero el juego está bien hecho, ¿eh? Las things como son.
¡Chimpum! Siguiente. Estamos en 86. Lo anuncio porque acabamos de pasar de año. Por si no nos... Pues tampoco creo que nos demos cuenta. Así. Así. Esto se llama Big Mac. Por si no lo habíais podido leer, porque está chiquitito. Pero es tan justo el tiempo que hay para pasar cada pantalla, veréis. Hay que pasar a toda hostia. Y ahora... ¿Cómo voy a subir de aquí? No. ¡Suicidio! Venga, mátame. Qué mal, ¿no? Por lo menos me dan puntos por estarme ahí. Por existir. Me he muerto, estoy muerto, me he muerto, estoy muerto. Me he muerto, estoy muerto. Me han matado. Me han matado, me han matado, me han matado. Me han matado, me han matado, me han matado. A ver si ahora lo hago un poquito mejor. Joder, un poquito mejor, toma. Sí, exacto, HP0. HP0. Está bien, hombre, está bien. ¿Qué es esto? ¿Un Donkey Kong? Tiene la pinta. Se llama Bongo. The Kings of. ¡Cuerno! ¿Os suena de algo la música? Parece que se puede editar en la pantalla de todo. Y
no es un Donkey Kong. ¿Ves? Uno... Se va a la siguiente letra. Joder, qué complicado. ¿Y qué hay que coger? ¡Ah! Es Popeyesco. Ah, entiendo, entiendo, entiendo. ¿Es un Popeye? Venga, probemos otra vez. Habitación y cuando se mueve hace unos ruidacos tremendos y como dice mi señora, si yo no supiera que es la perra pensaría que tenemos una tonelada de fantasmas en casa, porque la verdad es que vaya tela marinera los ruidos que hace el bicharraco. A ver, pueblo fantasma. ¿Qué será este? Me voy a abrir a la señorita otra vez. ¿Eh? A veces viene a tocar la puerta simplemente porque quiere que la puerta esté abierta. No puede ser que todos los juegos tengan esta música y el Dally Thompson. ¿Qué venía? ¿De otra? ¿Había cruzado el espacio-tiempo o qué? Porque... ¡Hola, loca!
animales que están niñitos. Se han cortado el pelo y están lindos. Madre mía, la animación que no existe. Oh, es una aventura esto, mirad. Pero le podrían haber hecho una animación al fulano. En serio. Pasando. Qué miedo. Venga, un arcadecito rápido. ¡Oh! ¡Oh! ¿No tenéis curiosidad por saber cómo en semejante fistro sonoro hacía músicas el gran David Whittaker? Yo sí. Antes de que me caiga a algún lado. No tiene ningún tatón sonoro. Parece mentira, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, en Spectrum también lo sabía al principio, diferencia de sonido. Pero esto está de narices. David Whittaker a tope, venga. Dame más música. Catalogado. Mi catálogo dice que este es de 16K, igual que los otros. Y así no suena tampoco, ¿eh? Ahora investigaré. Pero mola, está bien este juego. Sido cuando ni siquiera se me había ocurrido pulsar el botón. Mira, puedo frenar. Freno. Mola. Venga, algo de Gremlin. Otra cosa de Gremlin. Jetbricks. Más señores con jetpacks. Y otra vez volvemos las dos notas. No puedo entender yo esto. De Shawn Souther, que curiosamente es uno de los programadores de los Monty Balls. ¿Y esto es Lesco también o qué?
Bueno, no sé. Venga, un juego de karate. Aquí ya van evolucionando de a poco, ¿eh? ¡Ay, Dios mío, las animaciones! ¡Qué horrendas! ¿Cómo giro? Espera que vais a flipar viendo algún que otro juego del con 64. Este ya funciona con ampliación a 32K. Récord para Reclip Blade. Qué bien. Good for you. Racha de visualizaciones conseguidas. Ha logrado una racha de 3 streams. Por cierto, yo no sé si sigue lo de la suscripción gratis a Apple TV con la suscripción al canal. Si está, pues bueno, ahí lo tenéis. Podréis ver cosas acojonantes como Mythic Quest o como For Mankind. Hola Replay Play, ¿nunca jugaste el juego de 16? Yo tampoco hasta hoy. Ya somos dos. Y bueno, de momento está habiendo más de arena que de cal. ¿Qué era lo bueno, la cal o la arena? Nunca me quedó muy claro. Ahí viene. ¿Os acordáis del Kickstarter 2 famoso de Commodore? Pues bueno, hubo un Kickstarter 1, que es este juego, señores. A ver. Hombre, gracias. Un detalle por tu parte, pasarme. Joder. Es que yo tenía Spectrum y en Spectrum solo llegó a salir el 2. Ahí está, ahora lo pico. Thank you.
Uy, ¿cómo me pasó ese? Ahí, ahí está la trampolín. Dos, uno, cero, cientos. Al siguiente. Venga, aquí los juegos ya nos empiezan a recordar a cosas conocidas. Esto se llama Legionario. ¿Qué podéis que puede tener referencia con otro juego que conozcáis Legionario? The Kings of los copia franquicias. No, venga, Te quiere sonar, Chesae, ¿verdad? Todo el mundo dice que en este el mejor juego tipo comando que se hizo es el Ikari Warriors. Luego vamos a comprobarlo. Pero el Ikari Warriors, sin embargo, en Amstrad está muy bien, en Spectrum está muy bien. Commodore no sé, no he jugado en Commodore, pero sí, en NES no tuvo, no es muy afortunada la conversión. Me aplastan las balas, no me matan. Me aplastan. Se rompe el puente. Parece que no tengo granadas. No está mal, ¿eh? Uy, las bombas, las granadas son de tiempo. Son de suelo. Qué porquería. Parece. Pero ya no tengo, he tirado una. Se ven tan bien las balas que a veces hasta daría tiempo de visualmente esquivarlas. Como ahora, ¿visteis? Si es que soy más chulo. Yo no sé si disparo truños. El botón por 3 segundos lo suelto y me salen granadas. Y eso estoy haciendo. No hace como el comando, ¿eh? Me ha ignorado. Voy a arrancar una otra partida más por ti. Replique. Dejo el botón apretado, ¿sí? No pasa absolutamente nada. Este Legionario estaba para Commodore 64. Bueno, mírate este de ahora. Yo creo que ya es todo un avance y bueno. Joder. Es que estamos... Mira, mira.
O sea que era un Oridium, pero no, no es un Oridium. Parece un Oridium, pero no se puede volver, así que... del suelo, pero molón, molón, ¿Qué es eso? A ver. Bueno, está bien, está bien. Está bien. Venga, uno que seguro visteis en otras versiones. Monty on the run, on the run. Mira, es como el de Commodore, básicamente, pero sin las musicazas. Pues se mueve muy suave. Bueno, menos el monte, lo que ya había recogido se quedaba recogido. Es al píxel esto, ¿eh? Tanto que no puede ver cómo toca el píxel. Venga, a ver si logramos invocar a Canon. Vamos a poner dos shooters. No, más de dos. Primero, Myriad 16, para que quede claro que está hecho para el 16. Típico. Oleadas. ¿Qué pasa? ¿Estará celebrando que España ganó la copa de la medalla de oro
¿O es que es viernes? Simplemente. Siguiente shooter es de Gremlin Graphics, otra vez. Ya no me atrevo más a ponerme los auriculares. Oh. Me mató una cosa explotando. Ah, no, 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 no. Por ahí no voy a pasar. Subir al suelo sería mucho más fácil. Que es un mar infinito. Race for the Sky se llama esto. Pues unas nubecitas no le irían de más. No estarían de menos, perdón. Joder. Solo me costó 20 años mi avatar. La primera. Y bueno, ¿qué quieres que os diga? Me gustó. Me gustó bastante. El guión era un poco simplón. Lo sé muchísimo. Ahí va. Está bien y va a tener un espectador menos. ¿Por qué será? A ver. ¡Ah! Este voy a poner. No, no por el juego que pueda ser, sino por la compañía. ¡US Gold! Aquí también estaban. Y encima haciendo exclusivos. ¡Oh, cielos! ¿Y cómo arranco? Bueno, pues hemos visto cosas peores. ¡Joder! ¡Qué game over! ¡Oh, cielos! Es que la puerta me corta las aspiraciones. No, de aquí, de este lado, imposible. La hostia. ¿Qué hago? ¿Quitar cera, poner cera? ¿Y para subir? Por favor, arriba. ¡Qué impulso! Para decirme, ¿qué es esta animación? A ver, espera. No, esta no, la otra. Tengo dos escudos, yuji.
Oh. Joder, parece un juego de Atari. No, no 2600, el siguiente. No podía faltar el clon del Time Pilot de Konami. Aquí, imaginativamente llamado Space Pilot. A ver qué tal. Estoy machacando Enterprises. Mira qué bien. Será una batalla a gran escala esta. Ralentí. El señor Ralentí. Lo bueno que así puedo saber si me queda mucho o no. No sé cuándo pasa de fase. No tengo nada. Ah, mira, qué bien. No había nadie. Alquilo. ¿Esto qué es? ¡Uy, qué feo! Pero me suena haberlo jugado en Spectrum. Este es gauntletesco. No, no, la versión arcade es de Konami, es el Time Pilot. Eso se llamaba Space Pilot, o sea, una copia barata. Más cinta, más cinta. Audio de cinta fuera. Y la 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 cinta es la cinta. La cinta es la cinta. La 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 la. La cinta carga la la la. Oh, ¿ves? Así tiene que tardar una cinta. No la otra. Madre del amor hermoso.
Agravain. Ajá, por eso he tardado poco, Malincho. Por suerte esto se supone que es turbocarga, ¿no? Epilépticos, por favor, no veáis la pantalla. No veáis, no veáis, no veáis la pantalla. Es más, voy a sufrirla yo, nada más. Suficiente. A ver, ¿qué? Consejo comercial. No compréis apoyadores, apoyabrazos para el teclado de este material. ¿Por qué? Porque si os lo limpian o pasáis algo abrasivo, tipo un alcohol, se van rompiendo. Y se rompen enseguida. Y por gusto que dé apretar esto, que da gusto. Pues no, terminan como esto. Mirad, mirad. Mirad. Mirad qué desastre. Esto en 2 días. Y si yo meto la mano aquí, es pegajoso. Bueno, a ver este. Storm. Se ha chuchurrío, sí. Suerte que he pedido otro para recambio ya. Number of Justice. Left for one. Ahí está. Gaule Pachurrío. Pero con la dirección. ¡Uh! ¡Qué chunga la dirección, Dios mío! Un poco de animación en la gente habría estado bien, ¿eh? El hecho de que eres serie barata no quiere decir que no te puedan animar a los personajes. No puedes tener un Gauntlet con control Resident Evil. ¡Ay! Perdone usted. Mira qué cosa. Gauntlet con control Resident Evil, ¿qué os parece? Ahora, eso sí, tenía una portada acá este juego. Y los gráficos, yo cuando veía el de Spectrum, pensaba que estaban, no sé, convertidos de Amstrad en modo cero, porque fijaos también cómo son aquí.
Siguiente a la abadía del crimen. Esto tiene pinta de ser por lo menos entretenido. A ver si me equivoco. Me he equivocado demasiadas veces hoy ya. No está mal, ¿eh? No estaba mal. Taz, con dos Zetas. Este era muy cachondo. Este lo tenía en Spectrum. Y su principal gracia es que es un shooter, pero en el suelo hay letras. Y cada letra te hace ir, no sé, más rápido, más lento. Las armas, que bueno, lo de las armas es lo normal, pero lo de las letras ya no es tan normal. Ya veréis. El fuel, por supuesto. Esto me hace ir más rápido. Ahí está. Un poco River Raid. Bueno, aquí tenemos otro de los grandes juegos, en teoría, de la máquina, por lo menos del uno de los que la gente se acuerda muchísimo, es el Tom Tum. Y sí, es otro plataformas. Ya otra vez ese efecto raro de suelo que hemos visto antes en el shooter.
Pensabas que iba a ser peor. Bueno, las cosas de Commodore nunca son tan malas. Yo creo que el Big 20 es peor. Pero bueno, mirad por ejemplo el Trailblazer, que eres, este es el original. Luego se lanzó para Commodore 64 y de ahí Spectrum y tal. Que oye, está tan bien como cualquier versión. Tan jodida como cualquier versión. Digo yo que este habrá sido antes que el Sky Roads, que es el de PC, ¿verdad? Que es igualito pero con una nave. A ver, espera, me llegó el momento de padre responsable o de padre espía, llámalo como quieras. Voy a ver dónde está mi hija. Santa Teresa. What the hell? Shopping. La pequeña, la perra, venga. Suerte. Este de ahora, si no fuera por la música, ya nos quedan poquitos. Si no fuera por la música, es, no sé, muy clavado al de Commodore 64. Digo porque la música en Commodore 64 es la bomba de este. Pero oye, no está nada mal. No suenan los himnos. ¿Qué os mosqueaba más en este juego? En la versión que tenían los himnos. ¿Que sonara la música de Inglaterra en Gibraltar? ¿O que
sonara ¡Que viva España! En España. ¿Qué os jodía más? Reconocer. Ah, este me ha molado mucho. Este me ha molado mucho cuando lo he visto. Porque está muy bien hecho. AutoZone. Y es jodido. No, no es súper suave este. ¿Cómo paso ese? Casi, casi lo logro. La puntita. ¡Arr! Última vida. Me mata la vida, me deja la vida, me quito la vida, sin vida. Bueno, aquí viene el que es, dicen que es mejor que, bueno, el mejor shooter al estilo comando que para este sistema, que es el Ikari Warriors. Ah, ya me ha empezado a jugar. Bueno, eso se soluciona rápido. Vuelve, vuelve. Pasa, pasa, pasa. Pase, pase, caboral piset. Ya está, ahora ya juego yo solo. No es fácil. Ahí tenéis vuestras granadas. Dejando pulsado el botón. Cabrón. A mí no me dispares. ¿Es un tanque? Dios mío, el tamaño del tanque. Bueno, a ver si nos podemos subir a un micro tanque. ¡Eh! ¿Por qué va a probar otra vez? De todas maneras, tengo que invertir el joystick. Pero mata, mátame. Te mato yo a ti. Voy a invertirlos ya.
empezar con todas las vías. Matadme. Gracias. Tú. Tírame. ¿No? Bueno, pues tú lo que hiciste. Oye, ¿alguno me mata por telepatía? Ahora creo que sí. Ahora está un jugador ahí. Qué jodido que es, ¿eh? ¿Veis? Otro que está bien. Ahí, tres corza. Este que es Phantom. Si lo he puesto aquí, lo tengo por algo. No es cinta, no os preocupéis. Y es... otra música chula. Pero estas son las de los piratas nada más. Claro, es que está bien, se me ha ocurrido, creo yo, una buena idea buscar a gente que hubiera jugado a cosas y bueno, y casi todo tiene su gracia, aunque algunos no nos hayan entusiasmado a nosotros, pero bueno. Este salió en Atari también. A ver. Este es gauntletoso también. Ja, este es más gauntlet que el otro incluso. Como mola sacar a Fantasma ahí. Sí, este estaba en el ordenador Atari. Exactamente, Rescorza. Bueno, no estaba mal. Este me pareció cachondete, es el Spore. Spora. Uy, cinta. ¿Cuánto rato hacía que tenía sacado el audio de escritorio?
Venga, carga ya. Bueno, por lo menos ha cargado rápido. Oh, qué bonito menú. ¡Ay, no, no! ¡No cargues más, por tu madre! ¡No cargues más, no cargues más! Actualmente tenemos 8 suscriptores. Nuestro récord del mundo mundial fue 10. ¿Qué tiempos aquellos? Venga, ¿dónde vais a encontrar un canal de alguien que haga el idiota tanto como yo? Uno se tiene que ir a los canales de comedia, puramente dicho. Venga, carga. ¿Qué cargas? Ya te he dicho. 1987, ¿eh? Hemos empezado aquí en el 84. 3 horas, 3 años. What is this? Por Dios, qué cosa más rara. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Eh? ¿Eh? ¿Viste cuando uno pone una cara así como diciendo what the? Bueno, este soy yo ahora mismo. No entiendo nada. Venga, para compensar, otro de los buenos. Y es de Olimpiadas. Ahora, eso sí, hay un señor desnudo o casi desnudo en gallumbos con una antorcha. Y no sé por qué. Summer Events o Summer Olimpiade.
Bueno, venga. Sí, sacaron el Winter Events también, exacto, Rescorsa. Qué informado que estás, ¿eh? A ver. ¿Estás cargando? Espero que sí. Venga. Uy, qué épics es todo. Completamente copiado, diría yo. Estas pantallas negras de carga me matan. Me matan. A ver qué hay por ahí. ¿Por qué Alemania? ¿Por qué tiene que ser Alemania? Estoy viendo. Ah, mira. Ahora me doy cuenta que mi auricular se queja, tiene una luz roja. Que no la había visto, la estoy viendo ahora recién 2 años después. Mírala, está ahí. ¡Oh, qué bonita! Dice, me estoy gastando, soy la pila. No, Player 2 no juega. He hecho que Player 2 no juega. ¡Oh, cielos! ¿En serio? No. Ah, por fin. A ver. ¿Qué podemos ver que sea curiosote aquí? Skid shooting. Y levantamiento de pesas, venga. Esas dos. Vamos a ver qué tal. Pulsar tecla. Que no sea la M porque la jorobo. Venga. Cargando, cargando, cargando. Cargando, cargando, cargando. Esto es muy copia, ¿no? Es copia como de demanda. Es el Summer Events Replay Blade.
favorito del Summer Games. Es de jugado de guardia esto. Ya me cansó este. Venga, última estación. Es que no sé por qué me ha hecho poner tantos jugadores. Bueno, venga. Para despedir el programa, para que veáis que, como en cualquier sistema, la gente hoy en día se hace unas maravillas increíbles que sobrepasan por mucho lo que uno piensa que puede hacer la máquina. Bueno, pues aquí tenéis un port, eso sí, para 64K, del Stunt Car Racer. Ese juegazo de Geoff Crammond, que mirad cómo luce aquí, que es una flipada en todos los sentidos, ya veréis. Este está hecho, creo que en el 2023.
este qué es? ¿Qué velocidad? ¿Cómo se mueve esto? ¿Verdad que parece el de Amiga? Sí. Solo que el de Amiga tiene todo relleno, pero... Tiene las mismas físicas, tiene todo igualito. ¿Qué os parece, ¿eh? En un ordenadorcito del 80 y... del... ¿cuál era? Los primeros años, hemos dicho, del 82, que se pudieran hacer estas cosas. Es algo absolutamente alucinante como hoy en día le sacan jugo a... de nuevo, a cosas que, bueno, que parecían absolutamente increíbles e impensables en esos momentos. Bueno, chicos... con esto hemos llegado a nuestro paseíto por hoy, dedicado al Commodore 16. Vamos a ver qué cosita hacemos el miércoles. Seguramente vamos a continuar alguno de esos juegos que tenemos a medias. Alguno de esos programas que tenemos a medias. Y el miércoles nos volvemos a encontrar. Un saludito a todos, que paséis muy buen fin de semana. Que juguéis a mucho retro y bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Ah, y bueno, ya sabéis, que os suscribáis, ¿cómo lo tengo que decir? Que os suscribáis. Venga, hasta luego. Chao, chao. Dinero, no tengo dinero. ¡Oh!